eso, aparentemente, por la derrota y por la manera de cómo se ha jugado, que aunque ya traíamos dos partidos donde no éramos nosotros dominadores totales de los juegos, pero se dio que perdiéramos porque teníamos un digno rival enfrente que hizo muy buen trabajo ofensivo, defensivamente se han empleado muy bien, estaban teniendo muy buenas características en los dos aspectos pues, que son fundamentales del fútbol, defender y atacar, y eso pues nosotros no lo hemos hecho, hemos sido ahora al contrario que todos los juegos anteriores, no contundentes, y eso pues ahora nos ha pasado factura y ha hecho pues que no ganáramos. No lo hicimos como lo veníamos haciendo en las fechas anteriores, pero nada, ya está. Ni cuando estuvimos ganando éramos los mejores, ni ahora somos los peores. Nada más trabajar. Esto apenas va comenzando, como lo dije semanas atrás, y gracias a Dios seguimos siendo líderes y vamos a trabajar para poder estar ahí siempre. Corregir los errores y esperar al siguiente rival. Salir con la mentalidad que siempre salimos. Sabemos la camiseta que estamos vistiendo. Para FAS siempre es obligación ganar en cualquier cancha. Lo intentamos ahora, como lo intentamos siempre, pero lastimosamente no se pudo. Necesitamos de ellos, de Mayen, de Irving, que ellos tienen que aparecer. Y bueno, hoy aparecieron, hicieron la diferencia y aparte jugaron muy bien. Sí, nos faltaba el gol. Era, en el primer tiempo tuvimos tres claras y no pudimos concretar. Entonces uno se hace mala sangre porque se trabaja bien, se trata de lograr opciones de gol y no se concretan. Hoy se concretaron y pudimos haber hecho dos goles más tranquilamente. La verdad que es bueno para nosotros tomar confianza, ya que no traíamos buena racha. Por ahí se había perdido contra Chalate y teníamos que ir por buen pase. Y gracias a Dios estamos trabajando. Lo que dice el profe se está haciendo y vamos a seguir por ese paso. La verdad que nosotros tenemos que tomar todos los partidos con responsabilidad, con humildad y con mucho respeto para todos los equipos y a luchar. Si todos corremos, se logra mucho. Sí, claro, la verdad que es bonito terminar un gol así. Es el trabajo que el profesor Escudero está haciendo, agradecido con él, con Dios, con el equipo, que de verdad que estoy muy orgulloso de estar en Tecla y ojalá podamos seguir cosechando frutos.